Mi esposo John Tanner fue un hombre bueno y generoso. Hizo su propia fortuna, pero todo su dinero no pudo salvarlo. 7 médicos destacados le examinaron la pierna enferma y todos dieron la mala noticia. John, esta infección pronto se lo llevará. No podemos salvarle la pierna. Hay que amputarla o usted morirá. Le agradezco mucho lo que ha hecho por mí, Dr. Black. Pero la pierna y yo vinimos juntos a este mundo. Y juntos partiremos. Yo no sé obstinado. Gracias, doctor. Pero la pierna y yo nos vamos ahora. John, manténgala seca. John se fue de allí con 2 propósitos: poner en orden sus asuntos de negocios y, con el tiempo que le quedara, hacer todo el bien posible. La oportunidad llegó mediante un aviso. Por ser ministro laico y deseando proteger a sus hermanos, John se preparó para desenmascarar a esos élderes mormones como los impostores que seguramente eran. Sé que Dios ha enviado de nuevo mensajeros celestiales a la tierra y que ha llamado a un profeta, José Smith, para revelar las palabras de los profetas antiguos. John, ya me cansé de esa tontería de la Biblia de Oro. ¿Deseas tomar café con Catherine y conmigo? Eres muy amable, Barton. Pero quisiera terminar de escucharlos. Un profeta del Libro de Mormón dijo: y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel. Mientras los élderes Simeón y Jared enseñaban esa noche, llegó a su corazón un poderoso sentimiento como el que nunca había experimentado. Disculpe, ¿tendría un ejemplar del libro para examinarlo? Sí, claro. ¿Le gustaría reunirse con nosotros después para explicarle más al respecto? Durante los próximos días, lo estudió con diligencia, comparándolo con la Biblia. Sí, creo en todo ello. Para John y para mí, todo lo que esos élderes mormones nos enseñaron resonaba con un espíritu innegable. Entonces, ¿aceptará la invitación del Señor de ser bautizado? Sé que el bautismo es esencial, pero no puedo. Es por mi pierna, mi cojera. No podría soportar el bautismo. Y estoy por irme de esta vida. John Tanner, ¿cree usted que Jesucristo sanó a un paralítico en las aguas de Betesda? Sí, por supuesto, lo creo de todo corazón. ¿Y no sanaron sus discípulos, Pedro y Juan, a un hombre cojo de nacimiento a las puertas del templo? Si ese poder del sacerdocio era parte de la iglesia primitiva, ¿no sería lógico que se encontrara en la iglesia restaurada? Sí. ¿Tiene usted fe suficiente para ser sanado? Sí. Sí la tengo. Entonces, John Tanner, en el nombre de Jesucristo y por la autoridad de su sacerdocio, le ordeno que se ponga de pie y camine.
No sienta temor. El Señor puede hacer todas las cosas. John insistió en bautizarse esa misma noche, y a pesar de que en 6 meses no había apoyado la pierna, caminó casi 1/2 kilómetro hasta el lago George. Después regresó a casa, dando gracias a Dios continuamente. ¡Los quiero, hijos! ¡Adiós, mamá! Desde el momento de su conversión, John lo dio todo. Proporcionó lo necesario a 2 de nuestros hijos, además de otros 50 hombres, para que fueran al campo de Sion. Y unos meses después pagó para proveer de lo necesario a 7 familias que iban a Kirtland y a Missouri. John, Elizabeth, este no es un mandamiento, sino una palabra de sabiduría. Pero la historia de John Tanner no es solo sobre lo que dio, sino también sobre lo que dejó. El día que supo de la palabra de sabiduría, dejó el alcohol, el tabaco, el café y el té, y nunca volvió a probarlos. Barton, nos da gusto tenerlo en nuestro hogar. Le agradezco a John que me invitara a tomar café. Todo lo que necesita es un amigo que haya dejado la crema y el azúcar. Al prepararnos para unirnos a los santos, John vendió nuestro hotel, varias casas, 2 granjas grandes, huertos, una lechería, un aserradero, una isla y más de 890 hectáreas de bosque maderero. Gracias, John. Se lo agradezco mucho. A principios de diciembre del año siguiente, la iglesia tenía serios problemas económicos. Los pagos de la hipoteca del terreno del templo estaban atrasados. Los recursos se habían acabado y el embargo era inminente. Tenemos 2, máximo 3 semanas. Luego lo reclamarán, tirarán las paredes y las arrasarán. No sé qué más podamos hacer. Gracias, hermano Rigdon. Pero pienso que hay algo que podemos hacer. Para que se lleve a cabo un milagro. Para que tus santos propósitos se cumplan, suplicamos tu misericordia y ayuda para que envíes a alguien con recursos para pagar la hipoteca y salvar el templo. ¿Estás enfermo? Soñé que nos necesitaban en Kirtland. ¿Cuándo partimos? Inmediatamente. Para nuestro viaje a Kirtland necesitaremos 55... Un momento, John. ¿Te refieres a Kirtland, en Ohio? Al prepararnos para partir, la mayoría de la gente pensaba que John se había vuelto loco. Kirtland está a 100 kilómetros y es invierno. Te agradezco, Barton, pero ningún hombre que habiendo puesto la mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Pese a los esfuerzos de los amigos por disuadirlo, en la Navidad de 1834, cargamos a nuestra familia y a algunos más, todas nuestras pertenencias terrenales, y partimos. 25 días y 800 kilómetros después, nuestra cansada y helada familia por fin llegó a Kirtland.
sabiendo que teníamos que estar allí, pero sin saber por qué. Pero los rigores del trayecto parecieron esfumarse cuando por fin pudimos conocer al profeta. Mi nombre es John Tanner. Hermano Tanner, sé de su buen corazón. Creo que le quedaría mejor, padre Tanner. Si hubiéramos llegado a Kirlan un día después, se habría embargado el terreno del templo, pero John pagó los $2,000 adeudados y recibió a cambio un pagaré de José. Después prestó gustosamente $13,000 al comité del templo y firmó otro pagaré por $30,000, a la vez que hacía generosas donaciones al fondo del templo. John nunca lo diría, pero yo sí. Gracias a John Tanner, el templo se preservó. Cuando se terminó la edificación del templo, fuimos bendecidos de participar en su dedicación. Ocurrieron milagros no solo dentro de ese santo edificio, sino también fuera. En una sesión posterior, nuestro hijo Myron me indicó que fuera a ver los ángeles que estaban sobre el techo del templo. Fue una manifestación que nunca se olvidará. Pero las donaciones de John no terminaron allí. Él invirtió en efectivo para tratar de sacar adelante el banco que subvencionaba la iglesia. Pero a pesar de su sacrificio, la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirlan cerró sus puertas en noviembre de 1837, y con ella se fue lo que quedaba de la fortuna de John. Inmutable, estaba resuelto a seguir al profeta y nos embarcamos en una jornada de 1,600 kilómetros hasta Missouri con 9 de nuestros hijos. Pagué mis deudas y solo me quedó un viejo caballo, un destartalado carromato y $7.50. Por favor, señor, un poco de leche para mi familia y algo de pan si puede. Tenemos mucha hambre. Buenos días, hijo. ¿Y cuál es tu nombre? Joseph. Joseph es mi Tanner. No, señor. Se lo ruego. ¿Hice algo malo? No. Dijiste tu nombre correctamente. En solo 3 años pasamos de tener una gran fortuna a mendigar por un pedazo de pan. Después, en el camino, debido a la enfermedad y a las penurias, nuestra querida hija Filomelia murió. Al mudarnos otra vez con los santos, nos instalamos en Montrose, al otro lado del río Naboo, y trabajamos mucho para reconstruir y pagar otras deudas que la iglesia debía de la época de Kirlan. Hermanos y hermanas, se ha llamado a los siguientes para servir en misiones: Parley P. Pratt, Brigham Young, John Tanner, Wilford Woodruff. Después, en la conferencia de abril de 1844, fue llamado a una misión a los estados del este. Con su típica fe inquebrantable, inmediatamente comenzó a prepararse. Hermano José. Padre Tanner. Hoy salgo para mi misión. Pero antes, quisiera resolver un asunto con usted.
es el préstamo de los terrenos del templo de Kirland. El Señor lo ha levantado, Padre Tanner, para que edificara su reino por medio de sus sacrificios en esta época crucial. Estoy eternamente agradecido que usted fue digno y que respondió a su llamado. Estoy en deuda con usted. ¿Qué debo hacer con este pagaré? Hermano José, la única deuda es de gratitud. Y esa es mía. Dios lo bendiga, Padre Tanner. Sus hijos nunca volverán a mendigar por pan. Se estima que en total John dio más de $50,000 a la iglesia. Él había encontrado la perla de gran precio y no le importó cuánto le iba a costar. John Tanner no solo comprendió la ley de consagración, sino que la vivió. ¡Padre Tanner! ¡Padre Tanner!